Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todos bien? ¿Cómo está la moral por aquí? ¿Cómo está la moral? Bueno, saludarlos a todas y a todos. Vamos a mandarle un saludo al presidente, pues, desde aquí, ¿estamos de acuerdo? Vamos, pues, arriba, 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 arriba. La marcha número 14, Carmen. 14. Y la que falta. Hemos hecho a lo largo y ancho de Venezuela más de 500. 506, Iván Pedro, ¿verdad? 506 marchas. ¿Marchas dónde? En la comunidad, en lo local, en el pueblo, en la parroquia. Con la gente de ahí para escucharlo, para verlo, para sentirlo, para acompañarlos, para recibir de ellos, miren, los abrazos, también las quejas, porque es el trabajo nuestro, es el trabajo de un revolucionario y de una revolucionaria. Venir hoy aquí a Pinto Salinas, nos decía Carmen ayer en el partido, la hacemos, porque había otra marcha, ¿va? Y yo le dije, claro, vamos ahí, si ya la gente está convocada, vamos para allá, para Pinto Salinas, pues, Pinto Salinas. Y nos vinimos para acá, y qué alegría, en verdad. Qué alegría de ver los rostros de ustedes, hermanos y hermanas. Compañeros que los vemos en las marchas grandes de Caracas, verlos ahora en su propio territorio, caminando con ellos donde ellos y ellas, casi siempre ellas, son los jefes y las jefas. Casi siempre las mujeres. La mujer ha asumido el rol de jefatura. Por eso uno observa orden, observa disciplina, entra a una sala de batalla y encuentra ahí todo el mapa social, encuentra el croquis de la parroquia, de la comuna, encuentra todo lo que son la agenda concreta de acciones, de las reuniones, de las actividades, y ahí lo que había era pura mujer, un solo hombre nada más estaba, un solo hombre. Y estaba era cuidándonos, que van a pensar que era que estaba mandando, ¿no? De las mujeres han asumido ese rol. Por eso hoy día esta revolución es ejemplo para el mundo, porque la mujer venezolana, la mujer del barrio, de la comunidad, es la que está al frente de este proceso de cambio auténtico, propio de Venezuela, propio de esta patria. Y nosotros hemos venido ya más de 500, la razón fundamental es hacerle un reconocimiento a las jefaturas de calle, de comunidad, de VCH, hacer un justo reconocimiento a los partidos del Gran Polo Patriótico, que se suman en todo el territorio nacional a los movimientos sociales y culturales. Y hoy, de verdad, yo me sentí feliz, porque hoy sí había carajito en la calle. ¡Qué cantidad tan bonita de niños y niñas en la calle, saludando, alegres, acompañando la marcha, ¿ves? Y se vinieron hasta aquí, hasta el final, porque es que ahí está el futuro de la revolución. Aquí tú un lote, ¿ves? Niños y niñas por todos lados, asomados en las ventanas. Eso nos da fuerza a nosotros, ¿ves? Porque uno observa la sonrisa y ve al niño y después lo ve ya en la cancha que la están arreglando, la están poniendo bien bonita y debe quedar, pero de carrera, ¿para quién? Para los niños y las niñas de esta comunidad, ¿ves? Es un trabajo mancomunado de todos y de todas. Es una revolución, pues. En términos normales, en condiciones normales, eso no ocurre. Eso no ocurre. ¿Para acá ha venido la señora Lasayona? ¿No ha pasado por aquí? ¿No? ¿Y esa foto que ella puso que estaba aquí, pues? ¿No era aquí? Entonces un montaje, ¿verdad? Otro montaje más. Otro montaje más. Porque son expertos en hacer montaje, ¿no? Ellos llegan y convocan una marcha y pagan sus autobuses y pagan una cantidad de cosas y la gente no les va. Y después agarran y hacen una toma que vale una plata, pues. ¿Por qué? Porque le pagan a un experto, a una experta en hacer Photoshop, en sumar gente donde no hay. Y usted ve la foto, pero si la ve de arriba, ¡ay Dios! Entonces son mentirosos de oficio. Ella dijo que vino para acá. ¿No? Bueno, si ella viniera un día, escuchen, escuchen.
Miren, porque ella dice, ¿sabe qué dice? Ya va. Aquí ellos nos acusan a nosotros de ser agresivos, de ser violentos. No, ellos dicen, no, Diosdado en su programa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese programa? Pone a la gente a atacarnos. Esta gente está pidiendo invasión, está pidiendo bloqueo, está pidiendo bombardeo, sanciones, golpes de Estado, invasiones. Y los violentos somos nosotros que nos estamos defendiendo. Ese es el mundo al revés, ¿ve? El mundo al revés. Los agresores son ellos, los agresores históricos son ellos. Toda la vida han agredido a nuestro pueblo. Se han robado todos los reales de este país y se lo han llevado. Fíjense que no salimos de una para entrar en otra. Estamos a las puertas de un proceso electoral. Nosotros hemos hablado bien claro. ¿Queremos elecciones libres? Sí, de sanciones. Elecciones libres de sanciones. ¿Por qué? Porque ellos no nos van a arrinconar a nosotros. ¿Nos vamos a dejar arrinconar nosotros? ¿El pueblo se va a dejar arrinconar? Libres de sanciones. Ah, como lo de las elecciones va y ellos están cayéndose a golpes en una cosa horrible que llaman primaria, entonces ahora ellos están presionando por los lados de nuestro Esequibo. Por eso nosotros debemos estar pendientes, ¿ves? Porque ¿quién está operando ahí? ¿Guyana? No, vale, Guyana no. Ahí está operando todas las fuerzas más poderosas del imperialismo mundial, con Estados Unidos, con el Reino Unido, con Europa, empujando ¿para qué? Ellos le dicen a los guyaneses, como dice Carmen, que ahí hay una riqueza en petróleo, en gas y en otros materiales, y que bueno, ellos los van a ayudar a sacarlo. Señores de Guyana, los van a robar. Porque ese siempre ha sido el plan del imperialismo. Donde ellos llegan, ellos no llegan para ayudar a ningún pueblo. Ellos llegan a saquear los pueblos, a robar los pueblos. Por eso nosotros les decimos, aquí en Venezuela hay petróleo, pero tienen que pagarlo. Pero ellos no nos quieren comprar petróleo venezolano, ellos se lo quieren robar. Porque nosotros tenemos petróleo, le vendimos petróleo durante años, más de 700.000 barriles por día. Y de repente ellos dijeron, no, está saliendo muy caro. Si ese petróleo está allá, nosotros no los podemos robar. Y de ahí viene la guerra contra Venezuela. No es por otra razón. Es porque se quieren robar nuestro petróleo. Y se consiguen malos hijos de la patria. Se consiguen malos hijos de este país que están dispuestos a entregar las riquezas de nuestros niños a una potencia extranjera. Que están dispuestos a arrodillarse ante una potencia extranjera para que les dé migajas, pero migajas de una gran cantidad, y esas migajas en verdad es bastante dinero. Vivirían ellos tranquilos, como lo han venido haciendo. Fíjense, que hasta hace poco quien gobernó en Narnia, que se fue de Venezuela, Juanito Alimaña, Narnia tenía una embajadora en Alemania, era en el Reino Unido, perdón. En el Reino Unido, una señora apellido Newman, creo. Y la señora en una declaración dice, no se metan con el Esequibo. No hablemos del Esequibo, porque esa es la garantía que nosotros tenemos para que Inglaterra nos apoye. O sea, ellos le iban a entregar el Esequibo a Inglaterra. Se los iban a ceder a cambio de que ellos siguieran apoyando en la locura de tener un presidente en Narnia. Pues nosotros, el presidente de la Asamblea Nacional, saludo al compañero Pedro Infante, que está por aquí, vicepresidente de organización, primer vicepresidente de la Asamblea, a Nahum, a Carmen y a todos ustedes. El presidente de la Asamblea, el hermano Jorge, ha puesto en la mesa la solicitud de una consulta pública al pueblo sobre el Esequibo, sobre nuestro Esequibo, para ver qué piensa nuestro pueblo. Ya las preguntas se están elaborando. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Salió la derecha rapidito, no hace falta. Los que dicen que no hace falta, es como que eso le hiciera daño al proceso de pertenencia. Es nuestro el Esequibo, nadie nos los va a quitar ni vamos a permitir, pero este gobierno democrático, popular, participativo, le va a preguntar a su pueblo para ver qué hacemos ahí, porque nosotros no vamos a seguir diciendo
el Esequibo es nuestro y no hacemos nada, ¿verdad? No le vamos a declarar la guerra a nadie, porque Venezuela no le declara la guerra a nadie. Pero nosotros tenemos mecanismos que debemos implementar, y el pueblo es sabio. Yo he escuchado que gente nos dice en la calle, Diosdado, tiene que irse un lote de gente para allá, para esa tierra. Eso hay que poblarlo con venezolanos. Eso lo hemos escuchado. Hacer un gran campamento y construir ciudades ahí. Porque de todo el lado oeste, del río Esequibo para acá, ¿de quién es eso? De Venezuela. De Venezuela. Y eso no se discute. Eso no está en discusión. Eso viene, mire, desde que se declaró la independencia nuestra. Creo que en la tercera constitución hablaban de los límites de nuestro territorio. Los mismos límites de la Capitanía General. O sea, eso no está en discusión. Ah, pero el imperio, como son, dominaron buena parte del mundo, se lo repartieron, y ustedes países pequeñitos así, que tienen extensiones de tierra más grandes que sus países, que son colonias, todavía a estas alturas, todavía. Guyana fue colonia hasta hace poco, no hace mucho de su independencia. Y fue hecha con toda la intención de generar a futuro problemas con nuestro país. Bueno, el presidente Nicolás Maduro, jefe de Estado, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, quien rige la política internacional de nuestro país con una vasta experiencia, ha llamado al diálogo. Ha llamado al señor presidente de allá, ha llamado a los países de CARICOM para sentarse y hablar. Documentos que prueban la veracidad de lo que decimos lo tenemos nosotros, ellos no lo tienen. Ellos lo que tienen es la intención de robar lo que está allí. Miren, pensemos esto. Usted tiene su casa. Uno tiene su casa. Y de repente hay un vecino que llegó allá. Como dice uno a lo macho. Y de repente usted amanece. Un día usted se fue para la playa y cuando usted regresó consiguió la cerca de la casa 20 metros dentro de lo suyo. Le quitaron 20 metros de terreno. Y usted va a reclamarle, le dice, no, yo me metí ahí porque el señor aquel grandote me apoya. Me apoya el señor grandote. Y el señor grandote nos ve a nosotros y nos dice, cuidado, le haces algo que yo lo represento. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que nos quiten el terreno? ¿Peleamos por lo nuestro? Ahora, fíjense, más allá de eso, inclusive, han llegado al extremo, el imperialismo, de auto-otorgarse, porque son ellos mismos los que se otorgan. Ahí no gobierna ningún presidente. Concesiones en territorio marítimo, que depende de la definición del territorio terrestre, de la tierra, para definirlo. Y ya ellos lo entregaron. Ya ellos lo entregaron. Hace poco tiempo, una unidad militar venezolana en la Armada, creo que fue en el año 18, detuvo unos barcos noruegos que estaban haciendo inspecciones porque estaban en territorio venezolano. Nosotros no vamos a permitir que se metan en nuestro territorio. No vamos a permitir que nos roben nada. Ahora el pueblo tiene que estar consciente. Mire, la conciencia es un arma muy poderosa. Nosotros no podemos permitir que en una escuela haya un mapa de Venezuela que no tenga nuestro territorio Esequibo. Nosotros no podemos permitir que en algún lugar esté un mapa donde no aparezca el territorio nuestro. Eso es nuestro. Históricamente es nuestro, nos pertenece. Y hay que reclamarlo. El que esté en esa situación hay que decirle, mira, este es el mapa de Venezuela, no está completo. Ahí falta el Esequibo. Bueno, de esa consulta saldrán cosas buenas. ¿Y quién lo va a decidir? El pueblo. Como se ha hecho aquí desde que llegó el comandante Chávez. Que lo decida nuestro pueblo. Y ahí ustedes tendrán entonces el gobierno, tendrán ustedes a todas las instituciones pujando en la misma dirección, empujando para que nuestro país se conserve íntegro, que nadie pueda robarnos nada. Compañeros, hermanos de aquí de Pinto Salinas, yo sé que a nadie le gusta que le quiten lo de él. Y eso es un sentimiento propio, menos nuestra patria, ¿vale? Menos nuestra patria. No lo podemos permitir. No vamos a guerra con nadie, no le vamos a declarar la guerra con nadie. Pero lo nuestro se respeta. El Esequibo es Venezuela. El Esequibo es Venezuela. Cuando decimos, miren,
un simbolismo. El sol de Venezuela nace en Esequiba. El sol de nuestra patria nace allá donde está el río Esequiba. Allá en aquellos rincones, llenos de selva, pero de mucha riqueza. Hoy el imperialismo en todas sus formas quiere apoderarse de ella. Bueno, vamos a luchar con todos los mecanismos internacionales que nos corresponden para que el Esequibo siga siendo patria de Venezuela, siga siendo Venezuela. Bueno, quería tocar ese tema porque es importante que lo tengamos en la agenda. El día jueves, si a mí me invitan, yo vengo a Pito Salinas. Que hay unos cafecitos, ¿va? Unos cafecitos militantes, ¿verdad? Yo vengo. Yo pongo el café, pues. Y nos sentamos a hablar sobre este tema. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo tiene que estar al día. El día jueves estamos convocando cafecitos comunitarios militantes en toda Venezuela para hablar sobre el Esequibo. Para debatir sobre ese tema. Para que nuestro pueblo salga con, no solo con la fuerza del corazón, sino con la fuerza de los argumentos históricos para demostrarle a quien sea, porque la derecha no lo va a hacer. La derecha cree que eso lo estamos haciendo nosotros. ¿Cómo se llama? Como un mecanismo de propaganda. No es un mecanismo de propaganda. Es ahorita que ellos lo están haciendo y ahorita estamos respondiendo nosotros como debe ser. Como debe ser. Ahora, si ustedes no defienden el territorio venezolano, los revolucionarios, los patriotas, sí lo vamos a defender de quien sea, cuando sea y como sea. Y como sea. Aquí en esta tarima están con nosotros. Vamos a ver si usted los conoce. Vamos a ver. María Isabela Godoy Peña, enlace político de la parroquia. Nirka Tiamo, organizadora. ¿Está Nirka? ¿Qué está? Rosángel Sánchez. Rosángel. Antonia Díaz. Cristina García. Cristina Laguna. Ajá. Y Antonelli Gómez. Ya Antonelis. Maritza Uzcategui. Maritza. Yamile Loyo. Yamile. Mirta Palacio. Bueno, aquí debe haber un error. Y que Osvaldo Tapia. Pero por puras mujeres lo que yo he nombrado, ¿eh? Entonces sale Osvaldo Tapia, ¿vale? Un aplauso para Osvaldo, ¿vale? En esas reuniones ni habla. Neri Molero. Ajá. Luis García, apareció otro hombre. Luis de la juventud, Luis. Leonel Bejarano. Mira, había un flaco que estaba por ahí, un niño, pero un niño flaco, altote, pues. Que se agarraba el teléfono y tomaba fotos de todo. Ese es APC de la juventud. ¿Ese que está aquí es este? Yo tiraba el brazo así largote y tomaba la foto de todo el mundo. Néstor González. VH Sarmiento, Néstor. Livia Salcedo, VH San Antonio, Florida. Natalí Lezama, jefe VH Mariscal Sucre. Liz Leida Ramírez, jefe de comunidad Maraima. Se quedó abajo, por allá anda. Héctor Madera, adulto mayor y persona con discapacidad, Héctor. Belkin Moreno, mujeres. No hay mujeres, aquí no hay mujeres, ¿vale? Se quedaron. Ajá, ¿dónde está Belkin? ¡Mujeres! Aquí no vinieron, las mujeres las dejaron en su casa. Belkin Moreno, mujeres. Dexis Pacheco, afrodescendiente, cultura. Se quedó por allá. Miren. Ustedes pudieran ir mañana un pequeño grupo al mazo. ¿Ah? Levanten la mano los que puedan ir, a ver.
Bueno, este caballero es responsable de llevarlo para allá, para el MAS. Anota la lista. La lista y los lleva y los trae. ¿Verdad? Los lleva y los trae. Bueno, hermanos y hermanas. En verdad, es motivo de mucha alegría ver estas caras. Ya vamos a hablar, compadre. Esta cara que aquí está un niño que tiene su cartela y yo voy a hablar con él ahorita. Es un motivo de alegría ver las caras de ustedes. A mí me decía una gente, mírame, yo le decía, mírame tú a mí. Porque uno se encuentra con uno mismo, ¿ves? En la calle. Nosotros somos parte de este pueblo. Siempre hemos sido parte de este pueblo. No somos disfraces, somos de verdad, no somos de Photoshop, somos de sangre, de carne y hueso, somos militantes de la patria revolucionaria, la que nos dejó Chávez. Ahora, trabajo, sí tenemos trabajo, porque hay que ir, hermanos y hermanas, hay que ir casa por casa de todos los que viven en este sector. No importa, pero miren, no importa, no, ese no vota por nosotros, hay más rápido hay que ir. Porque una parrilla se hace con los amigos papaya, ¿va? Entonces, hay un dirigente político, tiene que ir a todas las casas, tocar la puerta y decirle, aquí está la revolución bolivariana que no te ha abandonado jamás, ni te abandonará jamás. Y sumarlo, ¿ves? Porque hay gente que por alguna razón pudiera estar descontento, como dice el comandante Chávez. A mí me dice, por ejemplo, vamos a meternos en esta casa y yo me meto en la del lado. ¿Verdad? Porque uno ahí ve las caras que son y los que no son. En estos días iba una señora en el camino y fue creo que en Macarao. Y me decía, no, esa es escuálida. No importa, que venga para acá. Vamos a hablar con ella y vamos a decirle. Y yo le pregunté, ¿qué te pasa? Dime qué te pasa. No, mire que aquí tal cosa, está bien, vamos a hacerlo por la comunidad, ¿ves? Pero nosotros no somos excluyentes, nosotros jamás y nunca hemos apartado a nadie. Cuando el presidente Nicolás Maduro, en medio de la pandemia, en medio del bloqueo de las sanciones, se fue por el mundo a buscar las medicinas contra el COVID, las trajo a Venezuela casi que de contrabando, y a nadie le preguntó a la hora de ponérsela si era chavista o no era chavista. Se la pusieron todos y todas. No una vez, ni dos veces, ni tres, hasta cuatro veces, porque así es la revolución bolivariana. Hermanos y hermanas, un abrazo de verdad con el alma. Me voy contento, yo vengo el jueves a Pinto Salinas a tomarme un café aquí. ¿A qué hora? No sé, pero el jueves vengo para acá. ¿Ah? ¿Qué? Mira lo que dice atrás. El Esequibo. El Esequibo. El Esequibo. ¡Que viva la patria! Indicó el primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, que es un trabajo de todos y todas, así como lo pueden apreciar desde sus imágenes, un casa a casa, es escuchar al pueblo, es la protección, es lo que ha promovido el gobierno revolucionario, la protección, la defensa del pueblo. Desde la movilización parroquial se destacó también la importancia que se profundice la causa justa de Venezuela en la reclamación del territorio de Esequibo, y por ello se hará cafecitos militantes el día jueves. Se indicó que el referéndum consultivo es para unir esfuerzos en la defensa, en la integralidad territorial. Así como pueden apreciar desde sus imágenes, es el escuchar al pueblo, es escuchar cómo
los territorios, el desarrollo de una política inclusiva. Además, se informó desde este espacio que se han desarrollado 14 movilizaciones parroquiales y en el territorio se han desarrollado más de 500 marchas en la comunidad, en lo local. Es recibir, así decía el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, es recibir el abrazo del pueblo, es el trabajo de todos y todos, y además indicado desde acá que sí, que se quieren elecciones, pero elecciones libres de las sanciones y el bloqueo imperial, de la agresión que ha sufrido el pueblo venezolano, la agresión imperial. Además, se realizó un reconocimiento a los jefes de calle, a los jefes de VC y de cada comunidad desde aquí, movimientos sociales, culturales, jóvenes, desde esta parroquia que se organizó precisamente para desarrollar de manera exitosa esta gran movilización parroquial, acompañando las luchas del pueblo, se encuentran desde aquí.